El Museo del Bierzo acoge la exposición promovida por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, El Delirio de los Caballos, Visiones del Apocalipsis en Centros Culturales Leoneses. Hoy se ha inaugurado con la presencia del alcalde de Ponferrada y el director del MUSAC y los 9 artistas vinculados a la comarca que han participado en el proyecto. Queremos también así expresar pues nuestro apoyo a este proyecto que es muy importante y significativo para el MUSAC. Muchas gracias. La muestra de Ponferrada forma parte de la aportación artística que han realizado otros 12 centros culturales de la provincia, enmarcada en una misma temática. Y tiene un poco la intención de revisar determinados momentos de la evolución humana, de la historia, que parecía que iba a ser un cambio paradigmático o evolutivo, como el que nos, en teoría podríamos encontrarnos ahora con esta situación pandémica de la COVID. Esas visiones apocalípticas en Ponferrada se han englobado en historias o stories, que se entremezclan para ofrecer microrrelatos artísticos plasmados en libros, cuadros o soportes con diferentes técnicas, como la pintura o la fotografía. En cierta forma, creando un argumento que hablase de esa fragilidad de la memoria, de esa inmediatez a la hora de tener diferentes visiones sobre temas que nos preocupan como sociedad. El propio Museo del Bierzo forma parte de una de esas stories, como ha recordado el alcalde. En concreto, como bien saben, este edificio era una cárcel, por lo tanto también ahí hay una deuda de memoria histórica, de memoria democrática, que hace referencia directamente a una de las obras de la exposición, que es la de Amancio. El conjunto de obras expuestas abarca un periodo que va desde el arte medieval hasta el contemporáneo, desde el Apocalipsis en la planta baja y el patio de la higuera al Génesis, con una última instalación en la cripta del museo. La exposición se puede visitar hasta el 17 de abril. La entrada es libre y gratuita.